las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Yo soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, para que conozcan las noticias y las historias de la reparación integral. Les saludamos, como siempre, Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma. Hola, Marta. Hola, Santiago. Un placer saludarlo y estar con todos nuestros oyentes. Bienvenidos a esta nueva emisión de V Radio para que se conecten con los avances de la política pública de víctimas. Comenzamos. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Esta semana, la Unidad para las Víctimas dio inicio al proceso de formación Unidos por la Paz, una estrategia que busca que todos los funcionarios, contratistas y colaboradores, y público en general, conozcan los avances logrados en la implementación del Acuerdo de Paz directamente relacionado con la política pública de víctimas. Esto nos dijo la subdirectora general de la unidad, Lorena Mesa. El pasado 19 de mayo lanzamos la estrategia Unidos por la Paz. Esta estrategia busca que todos los funcionarios, contratistas, colaboradores y público en general conozcan los avances que está teniendo la unidad en la implementación del Acuerdo de Paz a través de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque. En esos espacios estamos contándoles cómo a través de las medidas de asistencia, atención y reparación integral estamos dando cumplimiento al punto 5 del Acuerdo de Paz, pero adicionalmente cómo con la articulación del punto 5 y el punto 1, que es la reforma rural y todo lo relacionado con los PEDET, seguimos avanzando en los procesos de reparación con las víctimas. De la misma manera, cuáles son los avances que tenemos con víctimas en el exterior, los espacios que tenemos de participación y todo esto cómo se enmarca en ese cumplimiento a la Acuerdo de Paz a través de la política de paz con legalidad y el cumplimiento a la política pública de víctimas. Marta, pues con esta estrategia Unidos por la Paz, los colombianos conocerán avances de la implementación del acuerdo, según Lorena Mesa, porque involucra, además de las directivas de la entidad, también a las 20 direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas, a los servidores públicos y también a la sociedad en general, que participarán en diversas actividades para la masificación de los grupos de la implementación de este acuerdo de paz y que está relacionado con el desarrollo de la política pública de víctimas, en especial acciones de atención, asistencia y reparación de los millones de ciudadanos afectados por el conflicto en Colombia. V Radio. Por otra parte, les contamos que la Unidad para las Víctimas ocupó el primer lugar en desempeño institucional entre entidades del sector de la inclusión social, sector que comprende instituciones como el Departamento de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y por supuesto la Unidad para las Víctimas. En el quinto encuentro de planeación estratégica del Gobierno Nacional, pues fueron socializados entonces estos resultados que tienen que ver con el formato único de reporte de avances de la gestión FURAG por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se entregaron entonces los resultados que indicaron que la Unidad para las Víctimas por primera vez ocupó el primer lugar con una calificación del 94.3%, una alta calificación, 94.3%, mejorando casi en 10 puntos porcentuales su índice de desempeño. Según el Departamento de la Función Pública, el resultado ha sido fruto del esfuerzo de todos los colaboradores con un objetivo trazado hacia la excelencia, con lo cual la unidad está 4.8% por encima del promedio de las entidades del sector en materia de desempeño institucional, además de contar con un importante progreso respecto a los años anteriores. Una razón más para continuar trabajando por las víctimas del conflicto. Es muy importante, Marta, destacar también que el sector de la inclusión social y reconciliación
al cual pues hace parte la Unidad para las Víctimas, ocupó el segundo puesto del índice de desempeño institucional entre un total de 23 sectores evaluados que aplican este modelo integrado de planeación y gestión. UV Radio. Por otra parte, en la emisión anterior les habíamos hablado de la estrategia Construyendo mi Futuro, que beneficia a las víctimas que han logrado obtener créditos para estudiar una carrera técnica y profesional a través del Fondo para el Acceso a la Educación Superior. Pues Vanessa Romero nos trae la segunda parte de este tema. Adelante, Vanessa. Gracias, compañeros. Un saludo a ustedes y a todas las personas que se suman a esta emisión, tal cual como ustedes lo están diciendo. En esta ocasión les vamos a presentar la segunda parte de la entrevista, en la que la subdirectora nos contará más detalles sobre el tema. Entonces, entremos en asunto de una vez. Y subdirectora, ¿a quiénes va dirigida la estrategia Construyendo mi Futuro? La estrategia va dirigida a aquellos beneficiarios que estén activos en el Fondo de Reparación en Educación. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de sus estudios hasta lograr la condonación de sus créditos educativos. Sus créditos educativos, exactamente. Muchos oyentes pueden estar haciéndose esta pregunta y es, ¿cómo es el acompañamiento de la estrategia? El acompañamiento, pues acá tenemos dos modalidades, sobre todo pues teniendo en cuenta la situación que actualmente estamos viviendo a nivel mundial. Entonces tenemos la modalidad presencial y la virtual. Aquí lo que estamos buscando es que el beneficiario tenga a dónde acudir cuando tiene inquietudes sobre el fondo, también pues para reflexionar sobre el conflicto armado, para sensibilizarse desde su profesión, cómo puede aportar a la reconstrucción de su región. Aquí pues también buscamos fortalecer proyectos de vida, sus perfiles profesionales y en general sus relaciones sociales. Una última pregunta, subdirectora, y es, ¿este acompañamiento implica también apoyos en el tema de emprendimientos, por ejemplo? Sucede que desde la estrategia también pues queremos hacer ese acompañamiento a estos proyectos de vida o una pedagogía social, ¿cierto?, que inicia con esa vida laboral. Entonces nosotros sí, efectivamente tenemos un acompañamiento a esos emprendimientos que puedan tener. Igualmente tenemos un banco de hojas de vida para que tengan una alternativa más para fortalecer ese proyecto de vida. Bueno, pues agradecemos a la subdirectora por esta información. Recuerden que todo esto lo pueden consultar en la página web www.unidadvictimas.gov.co. También la pueden solicitar en los canales virtuales de la página web, como el chat o la videollamada. Se despide Vanessa Romero, no sin antes recordarles que todos estamos unidos por las víctimas. UV Radio. Atención víctimas del conflicto, hasta el 8 de junio están abiertas las inscripciones para el curso de empleabilidad de la Fundación Texmodas. Requisitos: tener más de 18 años y menos de 30, ser bachiller y no estar inscrito en una universidad, vivir en Bogotá, en las localidades de Suba, Teusaquillo, Usaquén, Engativá, Puente Aranda, Barrios Unidos, Chapinero y La Candelaria, contar con internet Wi-Fi y un dispositivo móvil para tomar las clases, estar registrado en el aplicativo Vivanto. Inscríbase en la cuenta de Instagram Fundación Texmodas en el link del formulario que aparece en la biografía. Unidos por las víctimas. Y más noticias en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. La Unidad para las Víctimas está próxima a iniciar la estrategia de recuperación emocional de manera presencial para víctimas que se encuentran en Ecuador, Panamá, Costa Rica y España, por lo que fortalece el acceso a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición a través del proyecto que este año se denomina Cimientos. Recuerde que puede consultar la información estadística del Registro Único de Víctimas en nuestra página www.unidadvictimas.gov.co. Diríjase a la pestaña llamada La Unidad, de clic en la pestaña Planeación y Seguimiento, luego en Publicación de Datos Abiertos y listo, descargue los datos del Registro Único de Víctimas que usted necesite. El pasado 1 de junio se celebró el Día de la Infancia y la Unidad para las Víctimas se vinculó a todos los actos de dicha fecha, resaltando su trabajo por los niños y niñas que han sido víctimas del conflicto, propendiendo por una recuperación integral con enfoque diferencial. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en UV Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
En Nariño se tiene previsto entregar un importante número de cartas de indemnización en diferentes municipios de este departamento. Natalie Bastidas con la información. Saludos, Natalie. Un saludo cordial, compañeros. Así es, la Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Nariño, entregará en los próximos días más de 1.540 cartas de indemnización administrativa con una inversión superior a los 14 mil millones de pesos. Las personas beneficiarias son víctimas mayores de 68 años, personas en condición de discapacidad o con algún tipo de enfermedad catastrófica. Esto de acuerdo a la resolución 582 del 26 de abril del 2001. Para ello, la Unidad para las Víctimas realizará diferentes jornadas, así como lo explica el director territorial William Pinzón Fernández. Como Unidad para las Víctimas vamos a llegar a los diferentes municipios con las cartas de indemnización administrativa para la población víctima que representan los recursos para que continúen sus proyectos de vida con una inversión adecuada de los recursos. Reiteramos nuestro compromiso como gobierno nacional para avanzar en la reparación integral. La Unidad para las Víctimas realizará jornadas de entrega de cartas en Samaniego, Sandoná, El Tambo, Tumaco, Olaya Herrera, El Charco, Ipiales, La Unión, El Tablón de Gómez, San José de Albán, Taminango, Mayama, Barbacoas y Pasto, beneficiando así a los municipios del norte, del sur, de la cordillera y la costa pacífica nariñense. La Unidad para las Víctimas reitera el llamado a no dejarse engañar, ya que ante la entidad todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. En Caquetá se cumplió la segunda jornada de caracterización del daño sufrido por los indígenas Nasaús a causa del conflicto. La nota con Indira Lorduy. Con la interpretación de danzas tradicionales, vistiendo sus trajes típicos y recordando su música ancestral, los indígenas Nasaús participaron activamente de la jornada orientada por la Unidad para las Víctimas, que buscó sacar el dolor que la violencia dejó en los indígenas Nasaús desde cuando fueron desplazados de su lugar de origen en zona rural de Puerto Rico, Caquetá, y debieron trasladarse a Florencia, cambiando drásticamente su forma de vida. Hablamos con la directora de la Unidad para las Víctimas en Caquetá, Taihuila, Gina Paola Lombana, y esto dijo. Este trabajo busca fundamentalmente la implementación del programa de reparación colectiva, verificando que los sujetos hayan sufrido afectaciones o impactos negativos como consecuencia del conflicto armado en atributos como autorreconocimiento y reconocimiento por parte de terceros. En esta oportunidad se contó con la participación de 80 integrantes de la comunidad entre autoridades, hombres, mujeres, jóvenes y niños, con quienes elaboró una línea cronológica de tiempo con los hechos victimizantes, permitiéndoles expresar sus emociones y practicar su lengua materna. Esto dijo Horacio Chicué, gobernador del Cabildo Indígena Nasaús desde Florencia, en Caquetá. Nos sentimos contentos como comunidad por este proyecto, este desarrollo que se lleva realizando ante la reparación y la unidad de víctimas. Muy, muy satisfecho, porque esto era lo que nosotros esperábamos a pesar de tanto tiempo, de 11 años de lucha, y es lo que nosotros estamos, y la resistencia de reclamar nuestros derechos como comunidad indígena. Después de la fase de caracterización, se continuará con la formulación del plan de reparación integral colectiva por parte del equipo de apoyo de la Unidad para las Víctimas, para así proceder con la implementación del cierre de la medida. Desde Florencia, Puerta de Oro de la Amazonia colombiana, informó Indira Lorduy para V Radio. En Córdoba se realizó la entrega de cartas de indemnización a las víctimas del conflicto de esta región. La noticia con Jessica Mora. Durante esta semana, la Territorial Córdoba avanzó en la entrega de 94 cartas de indemnización administrativa y orientación en inversión adecuada de recursos a víctimas del conflicto de Montería. Son cerca de 710 millones de pesos la inversión que realizó la entidad en pro del beneficio de los sobrevivientes del conflicto. Dagoberto Arcia, beneficiario de estas entregas, nos cuenta con alegría en qué invertirá la ayuda recibida. Bueno, mi nombre es Dagoberto Arcia Zurique. Me siento muy contento y feliz por la ayuda que nos están dando, o que me dieron de la ayuda de la víctima. Lógico que nosotros sufrimos tanto por luchar esto que hemos conseguido hoy en día. Y uno piensa en su familia, piensa en producir las cosas. Esta ayuda que me han dado
pienso de seguir luchando para terminar mi casa y darle estudio a tres niños que tengo, que están estudiando. Uno está haciendo sexto, el otro está haciendo quinto y el último está haciendo tercero. Entonces hay que seguir adelante con nuestros niños. Estas entregas se articularon con las entidades Colpensiones y Banco Agrario, quienes dieron a conocer su oferta institucional para dar orientación del manejo adecuado de estos recursos recibidos. Asimismo, es de gran importancia resaltar que estas entregas se encuentran bajo la implementación de medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. Esta es toda la información desde la Territorial Córdoba, informó para V Radio Jessica Mora. En Barranca Bermeja, la Unidad para las Víctimas ha implementado las estrategias Proyectándonos y Crecer con 180 niños, niñas y adolescentes. Jenny Rico nos cuenta. Adelante, Jenny. Compañeros, los saludo desde la bella Hija del Sol contándoles que en Barranca Bermeja la Unidad para las Víctimas en lo que va corrido del año ha logrado atender a 180 niños, niñas y adolescentes a través de las estrategias psicosociales que buscan recuperar la confianza en sí mismos y además les orienta a la proyección de sus cursos de vida. Amparo Chicué Cristancho, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, nos amplía más acerca del trabajo realizado. En la territorial Magdalena Medio se ha logrado atender 180 niños, niñas y adolescentes en las estrategias Proyectándonos y Crecer. Es de resaltar que a pesar de las dificultades tanto de pandemia como de paro, los funcionarios y contratistas de la territorial Magdalena Medio han estado a la altura de las circunstancias, pero además teniendo como principio básico la atención a los menores de edad. Estas estrategias son desarrolladas de forma presencial en grupos no mayores a 15 niños, niñas y adolescentes, implementando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus COVID-19. Los encuentros son realizados por el equipo psicosocial de la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio a través de Lúdicas para brindar acompañamiento psicosocial bajo la medida de satisfacción y garantía de no repetición de los hechos que victimizaron a esta población. Para crecer, la participación oscila en niños en edades entre los 7 y 12 años, mientras que para Proyectándonos se trabaja con adolescentes entre los 13 y 15 años de edad. Desde Barranca Bermeja informó para V Radio Jenny Adriana Rico Núñez. Vamos a Urabá, donde se rindió homenaje a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Claudia Giovanna Torres con la nota. En Apartado se conmemoró el Día de la Dignidad por la Mujer Víctima de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado. Con un acto simbólico, 25 mujeres recordaron que como el ave fénix resurgió de las cenizas, ellas a través de la resiliencia y de la mano con la Unidad para las Víctimas han podido avanzar, como lo cuenta Sandra Mejía, representante legal de la Asociación de Mujeres por una Semilla de Esperanza de Corazón. Para nosotros es muy importante esta conmemoración, ya que la Unidad para las Víctimas nos está apoyando con las psicólogas que nos dan talleres emocionales y psicosocial, porque nos ayudan a aliviar un poco el dolor y el sufrimiento que llevamos nosotros por dentro como víctimas de violencia sexual. En la subregión, la unidad ha venido brindando asistencia y atención a alrededor de 160.000 mujeres, las cuales también han recibido acompañamiento psicosocial. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién, para V Radio informó Claudia Torres. En Norte de Santander se fortalece el acceso a la educación superior para las víctimas del conflicto. En Cúcuta, la Unidad y la Universidad Francisco de Paula Santander firmaron un acta de entendimiento. Eduardo Galeano con la nota. Un 25% de descuento en matrícula tendrá la población víctima del conflicto armado que acceda a los programas de educación superior que oferta la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta y Norte de Santander. Así lo confirmó la directora territorial de la Unidad para las Víctimas, Joana Helves, quien resaltó el compromiso de los directivos de la institución por contribuir a fortalecer el proceso de formación profesional de las personas afectadas por distintos hechos victimizantes. También debemos invitar a toda nuestra población víctima del conflicto para que de manera activa participe en estos beneficios que ofrece la Universidad Francisco de Paula Santander. El rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, Gian Piero Rojas, indicó que desde el sector oficial, la institución se mantiene presta a generar todas las acciones que permitan ejercer y garantizar el derecho a la educación. La verdad que es de agrado para la universidad venir trabajando desde la Vicerrectoría de Bienestar con la Unidad de Reparación Integral de Víctimas, donde se busca un acompañamiento
a las personas víctimas del conflicto, una población vulnerable, donde como universidad podamos aportar para que estas personas se puedan preparar en nuestra alma mater y que tengan algún beneficio especial y hacerles un acompañamiento de este mismo. Este acuerdo de voluntades que se firma por un año, alrededor de un año, nos va a permitir hacer ese acompañamiento. En lo corrido del año, la Unidad para las Víctimas ha firmado 3 actas de entendimiento, la primera de ellas con el Instituto Superior de Educación Rural en Pamplona, la segunda con la Corporación Autónoma del Norte en Cúcuta y la tercera con la Universidad Francisco de Paula Santander en el departamento. Desde Cúcuta informó para V Radio, Carlos Eduardo Galeano. En el Eje Cafetero se conmemoró la semana del detenido desaparecido. Edwin Herrera nos cuenta. La Unidad para las Víctimas apoyó cerca de 22 iniciativas de organizaciones para conmemorar la semana del detenido desaparecido en todo el territorio nacional. Una de esas acciones se desarrolló en el municipio de Marsella, en el departamento de Risaralda, donde según las cifras que manejan los líderes de víctimas, se encuentran más de 400 cuerpos de personas en condición de no identificados en el cementerio. Esta jornada de conmemoración se inició con un acto litúrgico y continuó con acciones simbólicas, cantos, ofrendas florales, ofrendas a la luz y una actividad de recuperación emocional, a través de la cual los líderes de las víctimas de Marsella recordaron junto con sus familiares y amigos a las víctimas de la desaparición forzada. María Isabel García, quien es la líder de víctimas y coordinadora de la mesa del municipio, nos habla sobre la conmemoración. Se hizo una ofrenda de luz, se hizo un reconocimiento para esas familias con un ramo de rosas, se hicieron unas carteleras muy espectaculares, se les compartió el almuerzo y el refrigerio. La verdad queremos agradecerle a la Unidad de Víctimas por el apoyo que han tenido siempre con los procesos de Marsella y sobre todo con el proceso que tiene que ver con el tema de desaparecidos, ya que en Marsella hay 406 personas en el cementerio sin identificar y que buscan a sus seres queridos. En dicha localidad, el río Cauca forma en sus aguas un remolino en un punto conocido como Beltrán, donde lamentablemente se quedaban flotando los cuerpos en tiempos de conflicto que arrojaban caudal arriba. Por eso, familiares y desde luego amigos buscan a los desaparecidos en el río Cauca en el municipio de Marsella. Para V Radio, desde el Eje Cafetero, informó Edwin Herrera Bartolo. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Hoy traemos 2 historias de vida de víctimas del conflicto desde diferentes regiones del país. La primera es la historia de Jessica Chindoy, de Putumayo, con la narración de Janet Espitia. Mi nombre es Absalón Chindoy y me identifico como Jessica Chindoy. Así inicia Jessica su relato. Desde siempre supo que su identidad de género no era acorde con su cuerpo. Salió de su natal Cauca en busca de una mejor vida, aún siendo una niña. Mi papá se murió cuando tenía 45 años y a los 12 años me vine yo para el Putumayo a buscar mi vida aparte. Aquí llegué a trabajar, empecé a trabajar en cocina, luego empecé en restaurantes, luego de garitero, luego de mesero, luego administrando un hotel, luego me metí a trabajar, a aprender esto de belleza y en esto me quedé. Desafortunadamente la guerra tocó a su familia y se llevó a su hermano. Desde entonces tuvo que demostrarse de qué estaba hecha y salir adelante junto a su mamá. Dije, bueno, y ese día domingo yo estaba trabajando a las 3 de la tarde cuando dijeron mataron al ayudante de la Chiva. Uy, no. Me asusté todito cuando dijeron, sí, mataron al Jorge, a Jorge Chindoy. Yo dije, no, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué pasó? No sabía si correr para allá, para acá, me quedé mudo, no sabía qué hacer. También ha trabajado por defender los derechos de las víctimas que pertenecen a la población LGBTI. A través de la Organización de Víctimas Unidas por un Futuro Mejor, primero que todo logramos un encuentro de la población LGBTI a nivel nacional, donde se trabajaron muchos temas por enfoques diferenciales. Se trabajó las políticas públicas a nivel nacional. Pertenecí antes a la mesa de víctimas municipal, a la mesa de víctimas departamental
y a la Mesa Nacional. A través de la indemnización que recibió su mamá por parte de la Unidad para las Víctimas, iniciaron un emprendimiento y esperan poder comprar un terreno para trabajar. Con eso estamos creciendo pollos, pusimos una mini tiendita, tenemos guardado ahí para comprarnos un pedacito de tierra, porque mi mamá quiere un pedacito de tierra propio. Entonces ella quiere tierra para trabajar y cuidar animales. Su mamá tiene 85 años, ella 51. Asegura que apenas está a mitad de camino y que aún le quedan muchas más lecciones por aprender y camino por recorrer. Y desde el departamento de Boyacá, el Programa de Inversión Adecuada de los Recursos de la Unidad para las Víctimas visibiliza un ejemplo de cómo pueden hacer uso efectivo de los dineros que las víctimas reciben por concepto de indemnizaciones. Escuchemos esta historia con William Peña. Con los recursos que me dieron de indemnización acá en la Unidad de Víctimas, los utilicé para generar este emprendimiento, volver a las raíces, y de ahí es que nace Gaia. Gaia, ese es el mundo transformador con el que Liliana Guerrero le gana la batalla al desplazamiento. Es su empresa, una inspiración en la madre tierra, pues de sus recursos naturales extrae las esencias para una de sus líneas de producción de cosméticos artesanales. Se pueden hacer velas personalizadas para energizar el hogar, los ambientes, para decorar, como lo están estas velas flotantes. Huelen delicioso. Con todas las fragancias que se utilizan en nuestros productos, son esencias naturales. Apoyada con los recursos que le entregó la Unidad para las Víctimas y atendiendo a la protección del medio ambiente, Liliana trabaja además con productos lácteos, pero del sector caprino. Sacamos el delicioso queso fresco y una variación especial tipo gourmet del yogur griego. Y le agradezco una vez más a la Unidad de Víctimas y que nos continúen apoyando para seguir creciendo en este emprendimiento y de esta manera generar trabajo. A Boyacá en los primeros 5 meses del año han llegado recursos por el orden de los 1,000 millones de pesos para reparar económicamente a 90 víctimas del conflicto armado interno. Este recurso no solo se convierte en un alivio monetario para los beneficiarios, sino que hace parte de la dinamización de la economía local. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Y desde Antioquia, Juan Carlos Monroy también nos cuenta la historia de Dora Elsie, que como el ave fénix renació de las cenizas de la violencia sexual. Escuchemos. Esta es la historia de resiliencia y liderazgo de Dora Elsie Muñoz. Hace 30 años sufrió la violencia sexual por guerrilleros del ELN en un municipio antioqueño cuando apenas era una adolescente. Esta antioqueña transformó su experiencia victimizante para ayudar a otras mujeres como líder y ahora como representante de las víctimas de este delito en Antioquia. Yo fui víctima de estos hechos a mis 14 años y como el ave fénix renací de las cenizas, de mis propias cenizas, para darle voz a aquellas que aún no tienen voz. Como una de las más de 30,000 mujeres afectadas por este delito en Colombia, Dora también destaca las medidas de reparación de la Unidad para las Víctimas a favor de 8,500 de ellas. Yo hago parte de esas 30,000 mujeres, pero también hago parte de esas mujeres que han pasado por la estrategia de recuperación emocional y de reparación administrativa. Yo digo que soy de las pocas mujeres que ha logrado la asistencia en todos los temas de reparación, pero que por eso sigo aquí, luchando para que la voz de esas otras mujeres y los derechos y la justicia restaurativa llegue a todas ellas. Antioquia es el departamento con más víctimas de violencia sexual durante el conflicto y como respuesta, el más beneficiado con las medidas de reparación, según el director de la Unidad para las Víctimas, Wilson Córdoba Mena. Es la región donde la Unidad para las Víctimas ha entregado más indemnizaciones económicas, de un total de 8,499 giros de indemnizaciones económicas por un valor de 169,000 millones de pesos. Cerca de 2,000 mujeres víctimas se han indemnizado en Antioquia. Desde la Territorial de Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. V Radio. Así termina V Radio. Recuerden nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y más noticias de la reparación integral. Nos despedimos, Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma. No olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube con Unidad Víctimas Call. ¡Feliz día para todos!
V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.